Hoy oficialmente empieza mi semana de cumpleaños o mis festejos. Si tienes tiempo viéndome, sabes que me encanta mi cumpleaños, sabes que no hago nada más una sola cosa, me gusta hacer varias porque siempre salgo con mi novio y luego con mis amigas y luego con mi familia, entonces este año no va a ser la excepción. Pero este año me pasó algo muy raro, que es que no estaba planeando nada y me decían más en mi casa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué quieres? No sé qué. Yo así de que no sé, no sé, no sé, no tenía ni idea. La única idea que tenía era que lo quería todo como de flores y fiesta de té y así, por una canción de Taylor Swift que dice She's still 23 inside her fantasy. El otro día estaba pensando y recordé, me carburó el cerebro que muchas de mis amigas nada más están aquí los fines de semana y dije, tengo que planear algo con ellas un fin de semana. Y el siguiente fin de semana, que es el más próximo a mi cumpleaños, no podemos. Entonces tenía que ser este y justo ayer estábamos, pero no se acuerdo qué queríamos hacer y dijimos, pues mañana vamos a ir a cenar. Estoy muy emocionada porque lo que yo quería era como arreglarme y salir a un lugar, entonces siento que ya tiene bastante que no vamos a comer. Creo que la última vez fue como en abril, que fuimos así como a cenar así, arregladas. Me voy a empezar a arreglar con ustedes. Fui a buscar un vestido porque no tenía. Les dije que... Ay, es que no recuerdo qué les dije, pero el caso es que ahorita revisé mi closet y me di cuenta que no tenía... Sé que todas decimos esto, pero en serio no tenía nada. Se los juro. O sea, yo todos los vestidos que tenía o siento que no quedaban para la ocasión o ya los había usado. Y... De hecho, el vestido que me voy a poner para el mero día de mi cumpleaños ya lo he usado y ya les he subido fotos en él. Pero siento que es un vestido más casual y que puede pasar como desapercibido. Y los otros que tengo, no. No sabía qué hacerme el cabello. Me iba a hacer las Heatless Curls o ondas sin calor. Pero el cabello se me va a subir más. Y quiero mi cabello largo. Y aparte, siempre, ese es como que mi look que siempre traigo. Entonces, yo creo que mejor me lo voy a planchar. Ahora sí quiero que esté lacio, lacio con las puntas hacia abajo. Porque ese es el look que quiero. Normalmente las puntas las hago hacia adentro. Pero ahora sí quiero que esté lacio, lacio. Ya me lacié el cabello, me hizo todas las puntas hacia abajo y últimamente estoy enamorada de mi cabello, siento que se me ve mucho y también siento que está sanando. Quería ponerme unos pasadores aquí para que quedara de que así, pero no tengo. La verdad, a mí me encantan los cumpleaños, siempre estoy como que yo soy mi cumpleaños y siempre planeo las cosas con bastante tiempo de anticipación. Y mis últimos dos cumpleaños los he hecho más o menos en base a Taylor Swift o por lo menos mis pasteles porque soy muy fan. Y yo ya sabía que este, que es mi cumpleaños 23, lo quería todo como de fantasía por la canción Right Where You Left Me. Siempre tuve la idea de que a mis 23 años quería hacer eso. Y se iba acercando la fecha, se iba acercando la fecha. Y yo, no sé, como que no tenía muchas ganas. Y justo ayer, o sea, estaba viendo Gossip Girl. Y de repente me agarró un de que... ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no quiero hacer nada? ¿Por qué estoy así? Voy a cumplir 23 años. Una parte de mí está un poquito como, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Ya tengo 23. Bueno, voy a tener 23. Yo misma decía, tal vez por eso no quiero hacer nada. Tal vez estoy como un poco negada. Cambio de iluminación porque voy a prender mi vanity. Ok, entonces yo decía, tal vez estoy negada y por eso no quiero hacer nada, por eso no me interesa festejarme en este momento. Hasta me sentía, no deprimida voy a decir, pero me decía ni era de que no, y ni siquiera me dan ganas de pensarlo, siendo que es muy raro, muy muy raro. También con mis amigas siempre es como, ¿qué vamos a hacer desde antes? O la que va a cumplir años lo dice, o las demás, y esta vez como, es el primer cumpleaños de una de nosotras que vamos a pasar en el que no estamos en la escuela y no nos estamos viendo todos los días. Siento que por eso también fue como, no era un tema de conversación el que íbamos a hacer por mi cumpleaños, porque ni siquiera yo lo sacaba. Caso es que sí estaba un poquito negada la idea de hacerme algo y hasta dije, pues nada más un pastel, un vestido lindo aquí con mi familia y listo. Porque yo también estaba como, pues algunas de mis amigas ya no viven aquí, no van a poder venir, para ponernos todas de acuerdo. Y pues como no les dije desde antes, yo sé que si les hubiera dicho todas de antes, hubieran hecho un esfuerzo por venir, pero no sé por qué no lo dije. He estado usando este bronzer en crema, pero todavía no sé con qué brocha ponérmela, entonces me la he estado poniendo con la del blush y como que me gusta un poco que hace este efecto, pues como entre el bronzer y el rubor que queda en la brocha. En serio, siento que hace mucho no me arreglaba como para salir con mis amigas y me tiene muy muy emocionada.
vista. Me gusta mucho mi vestido. Es muy bonito. Por favor, ignoren todo lo que hay atrás, pero... Vamos a tomar fotos. Ahí está la fotógrafa oficial. Buenos días, hoy ya es mi cumpleaños, cumplo 23 años. ¿En qué momento? ¿En qué momento? 23 años. Me acuerdo cuando cumplí 19. Llevo documentando mis cumpleaños desde los 20, creo. Pensar que, o sea, esa es la cuarta vez que lo hago. Si es que no me equivoco, el 19 también lo subí, la verdad no recuerdo. Pero bueno, tengo muchas cosas que hacer porque, no sé, creo que me encanta dejar todo al último. Tengo que, pues no arreglarme, pero sí tengo que cambiarme, tengo que lavarme la cara. Porque tengo que ir a hacer algunas cosas, también tengo que desayunar e ir al mercado por las cosas que vamos a comprar para la comida. Y también lo quería comprar las decoraciones. Prácticamente nada más voy a comprar una cortina o dos, creo que dos, un mantel y creo que es todo. Y quiero hacer un poquito de journaling porque me gusta mucho hacerlo en mi cumpleaños y reflexionar y así. Anoche lo iba a hacer, pero la verdad preferí como meditar un poquito y agradecer, y me estaba poniendo un poquito melancólica, pero esta vez sí quiero ya como escribirlo. Que ya me cambié y me hice las ondas sin calor, pero sin calor, porque lo que hice fue que ya al final como que me pasé la secadora y estoy segura que se me van a ir cayendo, entonces dije, pues me las voy a dejar así, no me las voy a cepillar ni nada. Ya sí veo que no se me caen, ya es cuando me lo voy a cepillar. Ahorita voy a ir a la tienda por las cosas que les dije, me va a llevar mi tía. Pues sí, ya llegando me voy a empezar a arreglar. Estas me gustó mucho. Agarré una de estas y otra de aquellas. Quiero rosas. Estas me las dio mi amiga Gladys, pero ya se están. Como estas rositas, mira qué bonitas. Pero ya están tristes. Este ramo lo armé con unas flores que compré y también con otras que tenía que mi amiga Gladys me dio. Este es de mi tía, pero creo que también lo vamos a poner. Y este, así venía y nada más le añadí esta. Y esta que también venía en el ramo de Gladys. Dos blancas y una dorada.
Ok, yo creo que todos saben que a mí me gusta hacer todo un poquito muy extra. Y me puse esta bata que tengo desde hace un montón, pero que no me la ponía porque no tengo ningún cinto. Así que me puse... Ajá, vamos a ignorarlo. Parezco tal vez karateka, pero nada más ocupo que se mire de acá, acá, porque quiero grabar un Get Ready With Me para TikTok. Ok, Get Ready With Me por mi cumpleaños. Ya está mi maquillaje listo. Ahora me voy a cambiar y me voy a poner un vestido que ya me he puesto anteriormente. Ustedes ya lo miraron porque me lo puse para las fotos de mi graduación, pero en sí en Instagram en sí como que no lo vieron tanto porque pues la toga me tapaba el vestido. Entonces es el que me voy a poner. Ok, ya me cambié y me puse mi vestido y me puse unos grandes tacones que nunca había utilizado. Y mi mamá me compró este listón, pero lo voy a cortar. Se supone que lleva como un cinto, pero cuando lo compré pues estaba así. Y mi mamá y mi hermano me trajeron estas flores. Mi mamá me trajo flores y un regalo. José es mi primo, tiene un canal de YouTube también, de música. ¿Cuál es el canal que ha subido? El último se llama... ¿Pero cuándo fue? En agosto. Ah, y luego... La primera estrella. Esto que no sé qué será, no tengo ni idea por lo bien que lo envolvieron. ¿Quién? La vela, eso me lo dio mi mono. Muy bonito detalle. ¡Ay, es un charm! ¡Bravo! ¿Verdad? ¿Vale? ¡Ay! ¡Mira! Es una que no me había mandado. No te has de acordar, pero te mandé una vez una que... Son como si fueran flores. Son tulipanes. ¿Le mueves o...? Ah, sí, tiene diferente. Gracias. Como lentes para la cámara del teléfono. A ver, ábrelo. También, te lo hago decir. Ay, también tiene el entrepiso. La imagen sota en el teléfono. Ah, perdón. Es un set como para grabar, pero con el teléfono. Y trae el tripié y lo... ¡Ay! ¿No vas a dejar dormir? De sus vasos. Dijo la vida. ¿Es un vaso de la emoción? Sí, de mí. Regalo. ¡Ah, sí es cierto! Oye, Yule, dinero no había. Dinero no había. ¿Qué es? Tarjeta de regalo. Para que la completes. Ah. ¿De dónde? Mi mamá me regaló. Por eso me dije para que la completes. Vas y tú. Yo también quiero. Algunos días después invité a mis amigas a ver películas en esta pequeña cabaña que hizo mi tío justo para ver películas. El concepto es como si fuera un cine pequeño. Ok, el día de hoy estoy con unas de mis amigas en esta que es como una cabaña que mis tíos hicieron, que es como entre cine y cabaña, y aquí estamos. Algunos días son mi cumpleaños. Hoy es mi último festejo y aquí estamos contando sobre este rol y estoy en noche. Pero bueno, aquí están las escaleras para subir. ¿Quién? No escucho la historia. No. Y así que se sentaron en mi cama, pero no me dio miedo. Bueno, estábamos nosotras dos, porque ella se iba a quedar allá conmigo, allá con mi nana. Y ya habían días
como mi tato tenía parking y él estaba allá en una, nomás así en camilla, no se movía ni nada, nomás sí lo atendían. A mi nana le daba miedo quedarse sola por si le pasaba algo a mi tato, pues, y que ella estuviera ahí sola. Y se empezó a quedar con ella era como un militar, como la marina, algo así, que le ayudaba ahí a atender a mi tato. Ay. Ah, y el caso es que al día siguiente les dijo que en la noche se despertó y en la puerta miró que estaba una sombra negra, así parada. Hace cuenta que aquí está acá estaba mi tata y aquí la cama donde se quedaba el señor. Y la puerta siempre la dejaban abierta. Y dice que en la puerta que estaba como una persona, que nomás se miraba una figura negra que estaba ahí parada y que él no se podía mover y que no sé qué. Y yo le dije a mi mamá como que, ay, pues ha de ser como cuando uno... Se le subió el muerto. Ajá, que se le sube el muerto y que no... Ya ve que siempre dicen que eso pasa cuando estás muy cansado o así. Ajá. Sí. Dije, a lo mejor es eso. Pero ya mi nana también andaba como que, ay, qué... Y como que la asustaron porque andaban unas tías que estaban muy metidas ya así en la iglesia. Y le empezaron a decir como que no, que nosotros conocemos a tal persona y que ella hace así como, ajá, en las casas y hay malas entes y que no sé qué. Y pues eso yo lo supe después, porque yo ni siquiera sabía nada de eso, de lo que estaba pasando. Y en la casa de mi nana hasta al final está como un cuartito y ahí fue donde me quedé con mi prima. Y yo estaba ahí, ¿no? Estábamos las dos ahí y de repente... estaban mi mamá, mi nana y varias señoras, así como de la iglesia. Y se me hizo raro, se miraban bien sospechosas, pues. Y yo, ¿y esto qué trae? ¿Qué pasó? Y ya, pues yo y mi prima estábamos ahí platicando, ¿no? Y de repente empezamos a escuchar que la señora empezó así a hablar un montón, así en como en diferentes latín. Idiomas. Ajá, estaba así hablando un montón de cosas. Y diciendo, pero yo no tenía miedo, a mí me dio risa. Yo tenía, a mí me estaba dando risa y mi prima estábamos como que, ¿qué traen? Y yo, ¿qué están haciendo? Llegaron hasta allá donde estábamos nosotras. Y yo, llegaron y andaba así como dando bendición y como con agua bendita y así. ¿Y qué pensaste que era? ¿Lo viste que ya era con agua bendita y todo? Pues no, es que no sé, yo no me lo tomé. Como no tenía miedo, no me lo tomaba como así. Y luego llegó ella conmigo y me dijo, ¿tú no crees en esto, verdad? Y yo, ¿qué está pasando? Y le dije, no, o sea, como los espíritus, como si estuviera fantasma o algo, los espíritus. Y le dije, no. Y dijo, dijo, no, pues como que debería de creer. Y yo, bien regañada, me dijo. Que bien rápido le contesté, como, no. A lo mejor me escuchó, yo creo que estaba riendo, no sé. Y ya se salió y yo seguí con mi pila. Y la señora, ¿ella es el demonio? Sí, ella es. La mala Biblia. Y yo grabé, no sé si por ahí te voy a tener el video, que se escucha que están así y se escucha mi risa y la de mi prima que está en el fondo. Y me decía mi prima, Andrea, ¿qué están haciendo? Y ya luego, y ya después estaba hablando con mi nana y decía que no, que ella que nos estaba diciendo que a un lado de mí, que estaba como una persona. Te iba a decir, que no sé. Que te hubiera dicho, tienes que creer porque hay alguien atrás de ti. Sí. Ay, qué miedo. No sé, fue bien raro. Es como una experiencia que siento como que yo la sentí, eso nomás es cosa de películas. No la tomé como, no sé, no la tomé en serio. Pero se me hizo bien extraño. Una vez aquí también con mi nana vinieron a bendecir los cuartos, pero la casa ya era la de acá. La tiene. Mariana, ¿puedes venir para mí? Eso me pasó hace poquito. Fue, o sea, todo íbamos en lo normal. Fue a finales, pues ya para salir. Me acuerdo que soñé, o sea, eso sí sé que lo soñé, que estaba, me estaba bañando y ya estaba saliendo, o sea, me acuerdo. Es que, bueno, contexto. Me enojé con el Benito porque me quebró una lámpara, pues entonces dormían conmigo los dos y yo esa noche, bien enojada, sacé el Benito a mi cuarto y se lo llevé a Emanuel. Entonces, ya, yo soñé que me estaba bañando y que ya salía y que cuando agarraba la toalla sentía que ya no tenía fuerza en mi cuerpo, o sea, que me empezaba así como que caer porque no podía ni sostenerme hasta quedar así como en cuclillas. En eso, Elodín entraba al baño y abría la puerta, pero quedaba una rendijita, pues como que nomás en lo que se metió. Y yo miraba que alguien estaba parado. Y yo no sé por qué pensé que era mi hermano. O sea, entonces yo dije, Manuel, dije, háblale a la mamá porque me siento muy mal. Ah, como que traía al Benito cargando y lo metía al baño y me decía, ¿no olvidas esto? Y me lo aventaba, o sea, me lo dejaba caer, pues el Benito, pues me lo aventaba casi.
está mi pe. Pero me lo dijo bien, o sea, era una voz bien macabra, pues. Y en eso cuando, o sea, cuando ya Benito se mete, yo como estaba como en cuclillas, yo caigo así. Y justo cuando caigo así, me despierto en mi cama. Y yo, pues yo duermo, como en posición fetal. Entonces estaba así dormida y en eso veo y escucho que se mete una mano así. Pero de una niña, porque era chiquita y así. Y me, primero me metió el dedo a la boca. Y se sentía algo muy como viscoso, como si hubiera estado en agua, pero no se sentía como cuando uno se moja la mano, sino que se sentía como aguado, no sé cómo, pero también como con agua, no sé. Y al principio como que no captaba pues qué estaba pasando. Yo cuando captaba me hacía hacia atrás. Como que estabas todavía adormilada, pues. Ajá, y me agarró. No me acuerdo cuál me agarró. Empecé yo, Padre Nuestro, pero se me olvidaba. Y eso ya me había pasado una vez, que también me pasaron cosas así en mi cuarto. Empecé Padre Nuestro, a la mitad se me olvidaba, pero esta vez empezaba. Porque mi error de la vez que me había pasado así, que se me olvidaban los rezos, era que me quedaba intentando recordarlos en vez de seguir. Entonces estaba con ese y Dios te salve María. Y luego mi mamá, que era como que una parte de mi cosa estaba rezando y la otra orando. Pues orar es como platicar con Dios. Entonces estaba como que Dios, por favor, que eso y así, ¿no? Me agarra con la otra mano más. Ahí ya me jala, o sea, ya me duele, porque al principio no me dolía. Y como yo sabía que era de una niña, como que no me daba miedo. Pero ya cuando me empezó a agarrar fuerte, sí. Pero dicen que es peor cuando se... Sí, porque dicen que son demonios. Y yo, cuando me estaba agarrando, yo cansaba de verlos porque la cobija como que la tenía aquí. O sea, como que la tenía aquí y como que ya estaba amaneciendo, pues. Era los primeros rayos de sol, voy a decir. Entonces en eso siento un peso y me tapa la luz. O sea, no fue nada más sentir el peso, sino que me empecé a ver negro, pues. O sea, no alcanzaba a ver ya. Y empecé hasta que se quitó de arriba y me soltó. Y como que miré luz. Pero le digo a mi mamá que fue bien raro porque no fue como si hubiera abierto los ojos, pues. Definitivamente te vas a ir conmigo en el carro. Pues me desperté y el Odín me estaba viendo, pero viéndome así como bien asustado. A lo mejor como que estaba viendo el sí. Y lo agarré y me lo acosté así abajo a las cobijas conmigo. Y el Odín no le gusta dormir así pegado. Él duerme en los pies o así, pero no le gusta que lo estés abrazando. Ah, pues no se quitó, ahí se quedó. Pues es que ya ven que dicen que los gatos te protegen. Y que te protegen de las... Después de eso seguimos contando una que otra historia de terror y también actualizando nuestra vida, porque tenía mucho que no miraba a dos de mis amigas. Y saqué el pastel para comer un poquito. Hice este pastel de vainilla con queso crema y nos las pasamos ahí el resto de la tarde noche. Fue muy muy divertido y estábamos como, ¿por qué no hicimos pijamada? Porque teníamos tantas cosas de qué hablar. Pero bueno, hasta aquí les dejo el vlog de mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de felicitarme, mandar un mensaje o comentar algo. Gracias a mi familia, a mi novio, a mis amigas, a todos los que estuvieron conmigo en estos días. Los quiero mucho y nos vemos muy, muy pronto en otro video. Bye.